Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo estoy muy contenta, muy feliz y muy honrada de poder acompañarles hoy aquí a través de Teleradio América, esos 45 o 12, dependiendo su señal de cable y, por supuesto, a los que están fuera de nuestro país y que nos ven en todas nuestras plataformas digitales. Gracias por estar siempre en sintonía. Pueden entrar, suscribirse y compartir el contenido. Ayer fue un día memorable. Coincidió justo que estábamos en este programa cuando se produjo el rescate de los dos mineros que habían estado atrapados por poco más de 9 días. Entonces nos dedicamos a transmitir en vivo y de verdad que fue un momento muy emocionante y fue bueno tener esa posibilidad. Oye, ni aunque lo hubiésemos cuadrado nosotros, que fuera a la hora justo en la que estábamos en el aire. Eso lo que hizo fue que de alguna manera nos hizo posponer un tema que estábamos tratando. Ustedes recordarán que ayer comenzamos diciendo que íbamos a adentrarnos en el expediente, que son 200 páginas donde quedan detallados los abusos, las maneras de trata de personas que se hacía en combinación entre dominicanos, haitianos, ahí se unen, haitianos, venezolanos y colombianos. Un grupo de personas que se constituyó en una mafia, en una estructura criminal, algunos de los cuales se encuentran actualmente presos y se les conocerá medida de coerción, imputados por traficar con chicas colombianas, básicamente, porque aunque se dice colombianas y venezolanas, la realidad es que hay 78 jóvenes colombianas y 2 venezolanas. Entonces, este tema es necesario hablarlo entre nosotros, sobre todo por la manera en que uno ve que en las redes hay gente que se dispara justificando esos abusos. Dice que las mujeres están ahí porque quieren. Bueno, pero póngase en el terreno del otro. Suponga usted que alguien decide negociar con su cuerpo, pero lo que no tiene derecho a alguien es a privarle de su libertad y negociar él. O sea, cogían el dinero. Muchas de ellas están sin sus pasaportes, no aparecieron los pasaportes. Hay muchas de esas jóvenes que están ahora en casas de acogida aquí en Santo Domingo que sus pasaportes no están disponibles. Tenían custodia permanente. Era una estructura criminal donde se ocupó muchísimas cosas. Me llama la atención la cantidad inmensa de preservativos que ocuparon en cada uno de los allanamientos. Lugares húmedos, lugares inhóspitos, no adecuados para vivir, donde ellas estaban, las vendían, las llevaban, las traían. Eso también nos habla de un comercio sexual en nuestro país, de tipo de prácticas sexuales, que muchas veces no sé, que es como si viviéramos al margen de eso. Yo recuerdo siempre la investigación que hizo Tajira Vargas, que fue una investigación sobre prácticas sexuales, digamos que al manto de la oscuridad en Santo Domingo. Y entonces ella tuvo entrevistas y conversaciones con trabajadoras sexuales ahí en el Centro de los Héroes, o lo que la gente llama la bolita del mundo, que te sientas a escuchar la experiencia que han vivido esas mujeres, de que hay parejas aquí que son de barrios centrales de Santo Domingo, de Piantini, de Naco, de Gascue, que se paraba el hombre a buscar a 2 mujeres de esas para llevarlo junto con la esposa. Y hacían eso en sus casas, o sea, la traían al centro de la ciudad, a sus casas, para hacer todas sus perversiones y todo lo que quisieran, pero esas cosas ocurrían, y esas cosas pasaban. Evidentemente, el trabajo sexual o la prostitución en nuestro país como tal no está penalizada. A las mujeres no se les penaliza, se penaliza al tratante. Y aquí hay 3 figuras fundamentales. Están las jóvenes, que son las víctimas. Yo vi un joven que se puso a discutir, no, que sí era víctima. Yo no contesté porque yo vi como que era un huevito y no tenía como, cuando digo eso es que no tenía como una identidad definida en Twitter. Entonces hay gente que entra a discutir para que lo vean, como para como dicen los viejos, para lucirse, no tienen nada que decir en realidad. Y tú dices, ¿será que se lo cree? Porque si tú sabes que alguien realmente se lo cree y es una persona, tú le dices, mira, vamos a conversar sobre esto. Pero era así, yo no estaba clara, pero sé que a pesar de esas observaciones que estoy haciendo ahora, es probable que haya gente que verdaderamente crea que es así. Nosotros estamos mirando ahora, por ejemplo, lo que pasó con un joven actor o candidato a ser actor, porque él se asumía más actor de lo que realmente era, llamó a una jovencita de 14 años de edad para convencerla de que saliera de noche a un casting al margen de su madre. Alicia Ortega lo presentaba, que no se enterara nadie, y le prometía
muchísimos, no sé si una barbaridad de dólares, 300 mil dólares, una locura. Y le decía, mira, hay otras chicas más bonitas que tú, son unas 300 o más chicas estadounidenses, más bonitas, más altas, más blancas, los valores que él tiene en su mente. Y al final le decía, y tiene más experiencia, entonces a ti yo te estoy dando esta oportunidad, ven, de noche, es una presión, un lavado de cerebro. Esa niña tiene 14 años. Obviamente esa niña está educada para no llegar a ninguna negociación con un extraño al margen de su madre y de su padre. Y a mí me parece una lección súper importante para las madres, para los padres, para los tutores, de sentarse con sus hijas adolescentes y mostrarle eso, porque cuando se está en la adolescencia, las chicas están rebeldes y a veces llegan a pensar, no, que eso es mami por molestar o papi por molestar, y llega a asumir eso. Y yo he visto muchos casos tristes por ciertos descuidos. Yo recuerdo un señor que entrevisté una vez, que sus dos hijos fueron abusados o agredidos sexualmente, que un vecino le compró a cada uno de ellos un celular. Explíquenme. Y eso era una relación, no estaba muy clara. También, una de las cosas que por lo menos a mí me ha guiado, porque lo vi, porque como periodista uno ha visto tantas situaciones humanas, cuando conversas con la gente, lo que ves son eso, situaciones humanas. Gente que son víctimas, gente que son agresores, gente que está en duda, gente que quiere hablar, gente que quiere que alguien le escuche. Y yo recuerdo siempre una familia que tuvo uno de sus hijos que terminó en tragedia. Y no sabían dónde estaba el muchacho al final. Y uno de los elementos que me llamó la atención es que ese niño iba a casas que sus padres nunca fueron. O sea, y es bueno siempre preguntarse, ¿dónde van sus hijos? ¿Usted ha ido alguna vez? ¿Usted conoce a los amigos de sus hijos? ¿Usted ha estado en la casa? ¿Usted entra, por lo menos pide un agua, un café, y le dice, buenos días, vecina, mire, le voy a dejar al chico que viene a jugar con el suyo, pero tú tienes que ver dónde van tus hijos, o sea, hay que verlo, dónde van. Yo sé que a veces eso se hace difícil para familias que están, la madre está trabajando todo el día, el padre está trabajando, y hay lugares aquí que utilizan a los niños, utilizan a las niñas hasta como mulas. Yo tengo cantidad de casos que de verdad no, materialmente no tengo tiempo, que afectan a niños de nuestro país, de violaciones, de abuso sexual, de incesto, de situaciones familiares, de muchas tragedias, de muchas desgracias. O sea, hay mucha gente que está dispuesta a hacer la vida infeliz, a agredir menores, a agredir a jóvenes. Entonces, una chica que tiene 18 años está comenzando la vida. Y un hombre, por ejemplo, hay una lista de clientes, déjeme decirle. Encontraron mascotas que registran las visitas y las chicas donde las llevaban durante más de un año. Están escrito todo. Yo me imagino que en alguna de esas de esos registros salgan los nombres de la gente ahí. Los nombres o salgan sus direcciones de la gente que hacía uso de estas niñas. Porque póngase usted a pensar, un hombre viejo, a veces casado, con su compromiso, que tiene toda la vida, que ha tenido toda la vida, que tiene toda la experiencia, frente a una chica de 18 años, que obviamente ni siquiera es dominicana, es colombiana, que alguien se le está ofreciendo por catálogo, que alguien se la lleva, que alguien cobra que no es la muchacha, no saben lo que está. Ah, me va a decir a mí que él pensó que eso es como alquilar un Uber, que era alquilando que él estaba. Es a una persona. Entonces también hay un trabajo muy serio que hacer entre nosotros, porque habían clientes, había gente, clientela. La provincia de la Altagracia, me dicen que ese es otro mundo aparte, y hoy me escribió alguien y me dice, mira, ahí hay que revisar todo, porque ese no es el único caso. O sea, donde estaba ubicado, en la provincia de la Altagracia, hay que revisar todo. Pero también Gascue. Gascue tiene un problema fundamental. Yo no sé si tiene que ver con que la mayor parte de las casas están cerradas, los vecinos de Gascue muchos se fueron, no hay una vida colectiva y una vida comunitaria para poder decir que no es posible que en una comunidad eso ocurra ante nuestros ojos y no nos demos cuenta. Eso ocurría en un hotel, yo ahorita puse la dirección del hotel en pleno centro de Gascue, en la calle Danae. Y ahí estaban esas muchachas en condiciones horribles, y ahí hay un negocio, un trasiego. Usted se da cuenta si hay trasiego. Otra cosa es que la gente, como ve autoridades metidas en el negocio, ve que hay policías que la escoltaban, que de los cuales solo hay uno detenido, ve que hay un movimiento, hay una protección. Dicen que ellos llamaban a migración cuando querían, ahí hay un ámbito de corrupción también. La gente saca el cuerpo,
Porque a mí varias veces ha ido a verme un señor que cada vez que me ve me dice lo mismo, me dice, mire, recuérdese de la calle, no sé cuánto, de la autopista que conduce a Santiago, ¿cómo es? La autopista Duarte, de la autopista Duarte, kilómetro 20 y algo de ahí, de la autopista Duarte, donde opera un punto de drogas. Y me dice, mira, el punto de droga opera en la esquina y van los policías a cobrar. Lo que pasa es que si saben que yo hice esa denuncia, me matan. Me matan. Y el señor va oculto, así, va a los medios a ver, para ver qué se puede hacer. Porque tiene miedo de ir o a la policía o a la DNCD o a los instrumentos, donde se puede hacer la denuncia. Es un miedo que paraliza, la gente teme a las consecuencias, y hay consecuencias. Tengo el caso de una familia que tuvo que irse entera de un barrio para hacer una denuncia de un punto de drogas. Entera tuvo que irse a la familia. Y todavía siguen acosados, ellos me han pedido a mí una entrevista. Ese es el tipo de entrevista que yo no sé si hacerla a veces, porque no sé si le hago un bien o si le hago un mal, si lo expongo más. Y siempre a la gente se lo digo, a la gente que es víctima de esas situaciones, a las mujeres cuando tienen problemas de abuso dentro de una relación de pareja, a las comunidades, que tú tienes comunidades que tienen un problema de este tipo, yo siempre le digo, sopésenlo, piénsenlo, porque yo no tengo ningún interés en ir adelante dando la información de que le genere un problema y que lo vayan a matar. O sea, también es una responsabilidad en eso. Nosotros tuvimos aquí un caso de una joven que vino, que su expareja la estaba amenazando de muerte. Y yo le dije, mira, yo no te voy a sacar al aire, porque si yo te saco al aire, ¿para dónde vas tú? En ese momento ni siquiera había una casa de acogida para cogerla. O sea, si tú no tienes una garantía de que esa persona, tú haces un estudio de eso. Y la otra cosa es decirle, mire, usted sabe, y que lo piensen bien, porque a veces después se arrepienten y te dicen, no, porque la periodista casi como que uno lo sedujo. Y a mí eso no me gusta, ¿no? Porque yo no salgo atrás de nadie a buscar para que me hable si no quiere. Ay, no, yo eso lo respeto mucho, eso es un ejercicio de libertad. Yo recuerdo que trabajé un caso de un joven que había estado en un proceso y después él le dijo a sus abogados que era prácticamente que había sido casi obligado. Yo tenía grabado desde que ese joven me contactó hasta el recorrido que hice él diciéndome, venga, venga, esta es mi casa, bienvenida, gracias por venir. Yo le llamé y todo eso yo lo tenía. Y cuando él salió diciendo que era prácticamente obligado y tenía otras características, informaciones que tenía que el joven en cuestión no sabía, yo le dije a los abogados, no, miren, no se aloquen, él es una víctima, pero eso está ahí. Entonces dijeron, no, mire, porque es fundamental, las víctimas a veces dan ese tipo de sorpresa, sí. Entonces la gente tiene miedo a veces de denunciar. Unos que denuncian después se arrepienten y dicen, no, porque siempre están pensando. Yo creo que aquí hay una profunda herencia que viene, será del trujillismo que le viene eso a la gente, porque aquí hay gente que le mata a un hermano y tiene miedo de decirlo. El hermano de él que lo mataron, que viene aquí, mira, para que usted haga la denuncia. Es de él, que es hermano, de él. Y no, que a veces lo puedo decir yo. No puede sentarse, porque está bien, yo puedo decirlo. Yo digo, miren, hubo un caso, una persona, se llama fulano. Pero no es lo mismo, porque es el hermano de él. Es sentarse y decir, mire, nosotros abrimos nuestras casas para reclamar justicia. Entonces la gente tiene, yo entiendo, mucha hambre, mucha sed de que haya justicia verdadera. Y por eso viven ese arreglo. Aquí hay poblaciones donde la gente cuando le agarran un preso lo que busca es el dinero para pagarle al fiscal y pagarle a la policía. Es una vergüenza y eso es así. Y miren que yo he trabajado mucho el tema del Ministerio Público, pero una de las cosas que tiene pendiente el Ministerio Público de nuestro país es darse una sacudida de la corrupción. Tienen que darse esa sacudida, es obligado, no tienen otro camino. Porque nosotros estamos hablando de la corrupción a grandes niveles, pero la corrupción por lo bajo, la corrupción que corrompe, esa corrupción que lesiona, que lastima, que ofende, es demasiado grave. No hay ninguna posibilidad de que 78 niñas colombianas estén traficadas en República Dominicana, no en un campo, no en un barrio apartado, no a escondidas, sino en Gasco, en el centro de la ciudad, en el barrio histórico del Distrito Nacional. Y en Bávaro, Punta Cana, no hay ninguna posibilidad de que eso se realice sin connivencia de alguna autoridad. Y no me digan que es un sargento. Ahí no hay posibilidad ninguna. Eso es como los casos de drogas que te dicen, un capitán. Y si acaso un llegado alto es un coronel.
Así, los coroneles son y los generales son estúpidos. O sea, en esos casos grandes que hemos tenido, que siempre se quedan en un capitán, un sargento y lo más alto un coronel. No existe ninguna posibilidad. Ahí mencionan migración, que se las llevaba, que le chupaban migración. ¿Cómo es que migración acude cuando un delincuente le llama? Eso pasa, y en este caso está claro en ese expediente. Ahora, pasa también con los trabajadores haitianos, que una gente lo pone a trabajar, no quiere pagarle, y después llama a migración. Eso pasa, ese tipo de abuso. Y por eso también a veces se dan situaciones muy trágicas. Pasa la policía, que dice que eran que lo escoltaban y que estaban de un lado para otro. Politur, que está ahí en la provincia de la Altagracia. No me va a decir Politur a mí, en la Altagracia, donde se conoce todo el mundo, en Mávaro, que es un pueblito, que están llevando chicas, trayendo chicas colombianas a dos por chele, traficándolo, y que nunca se enteró nadie. No, todo lo contrario. El expediente dice que desde antes de Politur quiso poner una denuncia a una señora y le dijeron que no había, que no era hora de denuncia, y le disuadió un equipo de Politur que lo identifica. Dice que no tenía ficha el vehículo, pero que había un capitán, apellido Dilla, y que habían otros oficiales de Politur, otros miembros de Politur. Sería bueno saber si esas personas existen o eran gente que se hizo pasar por ellas. Así que de lo que vamos a hablar ahora y lo que le vamos a mostrar es el resultado de la connivencia, de una profunda corrupción que trafica con drogas, que trafica con armas y que trafica con seres humanos. Decirles que son los tres tipos de tráfico que existen en la humanidad que más dinero dejan. Pero mire, el que trafica con drogas, termina haciéndole daño a consumidores que al final de cuentas la compran. El que trafica con armas y termina haciéndole daño como está ocurriendo en Haití. Pero este tráfico comienza en el punto mismo de la persona, es con personas. Es ahí, el otro afecta a personas, son mercancías que al final afectan personas. Estas son personas tratadas como mercancías. Una degeneración, y República Dominicana no se puede quedar tranquila. No es algo que nosotros podamos decir como si fuera normal que 78 jóvenes de entre 19 y 21 años aquí se vendían como si fuera un mercado y que se vendía en un punto turístico, que todos los actores de ese punto turístico tienen que interesarse en eso, porque eso le hace daño al turismo también, porque aquí se hablaba de turismo sexual. Y en Boca Chica, algunos dueños de centros, de hoteles, se hacían los locos. Eso nos decía siempre los activistas que se bajaron y mejoraron la situación en Boca Chica. Hicieron que los comerciantes de Boca Chica se comprometieran. Y no podía llegar una menor con un viejo europeo de que, no, porque ella es su sobrina. Su sobrina, amanecer con él. Ay, yo dije, no, yo lo vi pasar. No puede, es una menor. Ese es un país que se le prohíbe a un menor de edad ir a una menor de edad ir a comprar cerveza. Pero no se le prohíbe meterse a un motel con un adulto. ¿Qué les parece? Entonces, ese es el tipo de cosas que no es posible que ocurran en una sociedad sin una connivencia. En ese expediente falta gente, faltan los actores del sistema que se dieron cuenta y no hicieron nada, faltan las comunidades que tienen que reaccionar e incluso falta que tenga indicios de que hay algún tipo de acuerdo internacional para que Colombia actúe. Porque en Colombia eso ni siquiera es noticia. Que 78 de sus ciudadanas, chicas jóvenes, entre 18 y 21 años, fueron vendidas como si fueran vacas. Eso no es posible. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.